Amigos, amigas, ¿esto quién quiere ser? ¿Vamos qué? ¿Qué? ¿Millonario? Millonario por la pantalla de Telefe. ¿Cómo andan? Buenas noches. Claro que sí. ¿Qué facha? ¿Todo bien? Sí. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. La verdad que estamos muy contentos porque ha venido a jugar un amigo de la casa, un hombre que tiene que ver mucho con esta pantalla, un tipo que es buena gente, buen compañero, altruista, y un tipo que viene a concientizar. Esta noche van a ver de qué y de quién se trata. ¿Lo adivinaron o no? Fachero, sí. Fachero, buen actor, buen compañero. Uh-huh. Solidario. ¿Quién, Clavo? Muy. Facu. Facundo Arana, en ¿Quién quiere ser millonario? Adelante, Facundo. Bienvenido. Muchas gracias. Hola, Facu. Buenas noches. Hola. ¿Todo bien, capo? Tanto tiempo. Qué fenómeno, Facu. Bueno, Facu, qué lindo que estés acá. Vos sabés que en este programa se habla mucho de seguir adelante, la resiliencia, la solidaridad. Y vos sos un tipo que sos todo eso y mucho más. Los vemos en casa, así que sé perfectamente de lo que hablás. Es un honor grande estar acá, un placer. Muchos nervios. Mucho. Yo pensaba, y hay que sentarse a jugar. Vas a jugar por Fundaleu, ¿no? Sí. Voy a jugar por Fundaleu, por la Fundación para Combatir la Leucemia. Sí. Me pareció un muy buen motivo y además un muy buen motivo para poder hablar de las acciones que hace Fundaleu. ¿Qué es la Fundación para Combatir la Leucemia? Bueno, vamos por eso, Facu. Por supuesto. La primera pregunta, sí, juega Facundo Arana para Fundaleu esta noche. La primera pregunta para romper el hielo, Facu, por 2.000 pesos es la siguiente. Vamos. Facu, ¿cómo sigue la serie 3-3-3-3-A-4-4-4-B? 5-5, ¿cómo C. continúa? ¿Para qué te digo las opciones? Ah, perdón. Según. A5, BC, C6 o D7. Facu creo que ya lo sabe. Vos lo sabés en casa, lo vas pensando. Breve corte y seguimos con Facundo Arana y con vos en esta noche. ¿En quién quiere ser millonario? Ya volvemos. Continuamos, sí, esta noche con Facundo Arana jugando ¿Quién quiere ser millonario? La pregunta, Facu, que quedó pendiente, la voy a repetir por si hay alguien que recién se suma. ¿Cómo sigue la serie 3? 3-3-3-A, 4-4-4-B, 5-5, ¿cómo sigue? 5-C, 6 o 7. La respuesta es la B, C. Última palabra. Es la B, última palabra. Por 2.000 pesos, seguiste la serie. Dijiste que es la C. Escucha, Facu, escucha. Vamos, todavía. Bien. La respuesta es correcta, excelente. ¿Te imaginas arrancar y pifiarla ya de entrada? Bueno, me puede pasar, vengo preparado también. Sí. Bueno, vas a jugar con Ceci hoy. Ceci es una participante de nuestro programa, sabe muchísimo. Hola, Ceci, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Ceci. Hola, Facu. ¿Qué compromiso tenés, eh? Enorme. Enorme. La verdad creo que debo estar mucho más nerviosa yo que Facu. Pero sí. Facu, dale. Mira, para, no es que te meta presión, pero estuve a punto de darme vuelta y pedirte, por favor, por la de 2.000. Así no, que... dale que confío en vos. Bueno, dale, Facu, dale. Como sabrás, es un largo recorrido hasta los 2 millones. Vas a jugar hoy por 2 millones para Fundaleu, como lo dijimos. Tienes 50-50, el más uno que es la ayuda de Ceci en este caso, y después el comodín del público. Esto es la primera etapa del juego, la primera instancia. Ahora iré a mostrar. Recién acabamos de arrancar con Facundo Arana y con vos. La próxima pregunta es por 5.000 pesos y es la siguiente. Facu, si de un trayecto de 400 kilómetros una persona recorrió 257, de ellos con la goma de auxilio, ¿qué distancia cubrió antes de pinchar el neumático? A, 139 kilómetros, B, 141 kilómetros, C, son 143 kilómetros o D, son 146 kilómetros. La pregunta es por 5.000 pesos. Voy a restar 400 kilómetros menos 257 y la respuesta entonces es la C, 143 kilómetros, última palabra. 143. Hiciste 400 menos 257. Sí. Igual a 143. ¿Hiciste bien la cuenta? Pero... Yo sabía que me iba a pasar. Sí, 143, última palabra. Cuando decís última palabra, ya está. Sí, sí. Última palabra, la C, sí. 143, Facu. La pregunta es por 5.000 pesos, Facundo. Y tu respuesta... ¿Por 143 qué es? Correcta. Es correcta, excelente. Sí, 143. Vamos. Facu, contanos un poco tu historia, porque te vemos siempre
bueno, escalando una montaña gigante o haciendo campañas para la donación de sangre por esto y por aquello, pero tiene que ver con tu historia también, no solo por el hecho de que seas un tipo solidario, sino porque vos de chico atravesaste un cáncer. Sí, en realidad la cuestión esta de hacer campañas de concientización se refiere directamente a la que tiene que ver con la donación voluntaria de sangre. Yo me recuperé de un linfoma a los 17 años en Fundaleu y en el Centro de Hematología Pavlovsky. Después, yo ya estudiaba teatro, después me hice actor, me hice muy conocido como actor, mucho más de lo que hubiera soñado. Yo estudiaba teatro para ir a la plaza a hacer personajes en la plaza y demás. Y entonces todo lo que pasó después fue como mucho más de lo que hubiera imaginado. Y el tiempo pasó y lo que fue pasando fue que fui invitado como celebrity waiter para ir a servir los platos en las mesas de gente que iba a apoyar a la causa de Fundaleu en las galas de beneficencia que hace la fundación para poder recaudar fondos para la investigación, el tratamiento y la docencia, que son tres pilares sobre los que se apoya la fundación de Fundaleu. Entonces empecé a ir ahí y un día en el 2002 contaron que estaban queriendo que todo el mundo se enterara la necesidad y la importancia de ser donantes voluntarios de sangre. Donantes voluntarios. Claro. Y no sé por qué me quedó tanto. Claro, no esperar que salga el aviso de la campaña, sino exactamente ir directamente uno. Pero yo vengo de la época de se necesita consumo urgencia, sangre del grupo, factor. Y me enteré por esa época que si hoy pusieran uno tras otro los avisos de los de la gente que necesita con urgencia sangre del grupo tal, factor RH positivo o negativo, no alcanzaría la señal entera 24 horas al día de los canales para poder... Dada la cantidad de gente que necesita sangre. Exactamente. ¿Sabes que en otros países es algo muy común? Y que lo hace la gente como si fuera casi una cocarda que se cuelga, es un orgullo para exacto alguien ser donante de sangre. Exacto. Bueno, vos seguís con tu campaña, una campaña que yo te decía te atravesó vos en un momento de tu vida. Es que esa fue la... ¿De qué, Facu? Yo tuve un linfoma de linfoma. Un linfoma combinado. Es linfoma de Hodgkin con células no Hodgkin. Era un linfoma combinado. ¿Qué edad lo que tenías pasa vos? Tenía 17. 17. Pero lo que pasa es que a mí me fue muy bien con el tratamiento, mi cuerpo respondió bien, mi vieja me llevó volando al médico, yo vivía en la ciudad de Buenos Aires, entonces estaba muy cerca de Fundaleu, yo vivía a 2 cuadras de Fundaleu, a 3 cuadras del Centro de Hematología Pavlovsky. El doctor Santiago Pavlovsky me atendió como a todos, como si fuera su propio hijo. Tenemos médicos absolutamente maravillosos. ¿Y hoy qué lo ves a la distancia ese momento de tu vida? ¿En algún momento tuviste mucho miedo? Sí. ¿Pero pasaste por todo eso o eras pendejo y no te das cuenta de nada? Lo que pasa es que no te terminás de dar cuenta. Y si vos te fijás, todo el mundo tiene a lo largo de la vida momentos de inflexión, momentos críticos, momentos tremendos. Pero sin embargo, yo siempre digo que yo fui el gran ganador al tener el linfoma. Porque yo tengo 3 hermanas mujeres. Tengo a mi vieja, tengo a mi viejo en esa época, mis amigos, mi gente. Y yo no sé si hubiera podido sobrevivir a que me dijeran que mi hermana tenía un linfoma. ¿Entendés? Me hubiera muerto. Y si vos me preguntabas a mí en ese momento y hoy, che, ¿qué preferís? ¿Que lo tenga una persona que vos amás o lo querés tener vos? Vos. Yo me llevo el mundo por delante. Sí. Pero me hubiera muerto de que me dijeran que a mi vieja lo tenía. Claro. O que mi hermana. Entonces, eso es ser el gran ganador, ¿viste? Cuando te toca a vos. Y qué bueno que después de todo lo que te pasó, con este aplauso de amor, de reconocimiento del público, pero qué bueno después de todo lo que te pasó que hayas podido emprender semejante campaña, ¿no? Porque hoy Facundo Arana juega por Fundaleu para concientizar acerca de la importancia de la donación de sangre en nuestro país, ¿eh? Che, mandándole un abrazo. Excelente. Sí, mandándole un abrazo muy fuerte a todos los médicos, a todos los investigadores de Fundaleu, a toda la gente que trabaja ahí, pero fundamentalmente a toda la parte de enfermería. Porque cuando uno está en una cama y tiene que guardar cama ahí encerrado en un cuarto del que no podés salir y sabés que está jugando cara a cara, la última gente que hay entre la muerte y vos y sí, que te ellas, va a atajar son las enfermeras y los enfermeros de Fundaleu. Sí. Les quiero mandar un beso gigante, 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 gigante. Fuerte el aplauso entonces. A toda la gente de hemoterapia, a todos, perdón. A ver, Dino Mostrano, estamos con Facundo Arana, quien quiere ser millonario. La pregunta, Facu, ahora es por 10.000. Venís excelente, igual recién arrancamos. La pregunta por 10 lucas, en casa juegan también, ¿eh? Es la siguiente, Facundo. ¿De qué país es originario el recipiente metálico que se utiliza para calentar el té? Llamado samovar.
Samovar o Samovar. A, Turquía. B, India. C, Rusia. D, Grecia. ¿De qué país es originario el recipiente metálico que se usa para calentar el té? Si te digo de dónde saco la respuesta, es tremendo, pero cuando era chico, no sé si existirá ahora, había un bar en Palermo que se llamaba el Samovar de Rasputín. Sí. Y Rasputín lo inclino directamente hacia Rusia. Voy a ir por la respuesta C, Rusia. Porque es el samovar de Rasputín. Última palabra. Última palabra, Rusia. Así que por un bar de Palermo dijiste que es samovar, bueno, se utiliza para calentar el té. ¿De qué país es originario el recipiente metálico que se utiliza para calentar el té? Respondiste que era de Rusia, el samovar. La pregunta es por 10 lucas, Facundo. ¿Y tu respuesta? ¡Es correcta! ¡Bien! Me encanta cuando empiezan a dudar, ¿viste? Es que miraba a India, decía el té, la India, China. ¿Qué? Sí. A ver, tiene mostrado la próxima pregunta. Es por 20 lucas. Estamos con Facundo Arana jugando en esta noche. Por 20 lucas, Facu, tenés todos los comodines. Ya sabes, cuando dudes, los puedes usar. Aún no aseguraste ni 30 lucas para Fundaleu. Y la próxima pregunta es la siguiente. Facundo, en 1914... ¿qué médico argentino realizó la primera transfusión de sangre en el mundo sin que ésta se coagulara en el recipiente que la contenía? A, Bernardo Houssay. B, René Favaloro. C, Osvaldo Raffo. D, Luis Agote. La pregunta, Facu, es por 20.000. ¿Quién fue? ¿Houssay, Favaloro, Raffo o Luis Agote? La pregunta es por 20.000 pesos. Lo que es impresionante es ver esos cuatro nombres escritos todos juntos. Houssay, Favaloro, Raffo y Agote, sí. La respuesta es la D. Lo sé porque es la campaña que tengo y que llevo adelante entre muchísima gente que habla de la importancia de ser donantes voluntarios y habituales en Argentina. La respuesta es Luis Agote y, si no me equivoco, la hizo en la cama 14 del hospital Rawson, que es el hospital de clínicas. ¿En el año 1914 vos decís que pasó eso? En 1940, mucho sí. Después, recién se descubrió el sistema RESUS, el sistema RH positivo, claro. RH negativo, lo hizo Luis Agote. Y lo que hay para decir es que, lejos de ir a patentar su invento y vanagloriarse, claro. Este señor lo que hizo... Lo compartió con las... Con las embajadas de los países que empezaban a entrar en lo que iba a ser la Primera Guerra Mundial, porque iba a ser una guerra mecánica con muchísimos heridos en el frente de batalla, y este invento de este señor salvó muchísimas vidas entonces y sigue salvando millones de vidas hasta hoy, porque el sistema no cambió demasiado. Si no me equivoco, es citrato de sodio lo que contenía ese recipiente. Para que no coagulara la sangre, y entonces te la sacaban a vos, sí. Quedaba en el recipiente sin coagularse y después podían transfundirla a una persona que la necesitaba. La D. Última palabra. Ahí está. Nunca me habían respondido una pregunta con tanta justificación. Mirá si digo que no ahora. Es incorrecto. No, no. Es incorrecto. Fuerte el aplauso, sí, Luis Agote. Excelente. La respuesta es correcta. Excelente, sí. Qué bueno. Muy bien. Hay que aprender estas cosas. ¿Sí? Hay que saber de esto. Es una pregunta que agradezco muchísimo, sí, que me hagan. De todas maneras, no creo que pueda responder de nada más. Bueno. Así. Después te quiero ver. A ver, la pregunta era por 30.000 ordinarios mostranos. Estamos jugando con Facundo Arana, que viene a jugar por Fundaleu, por y para Fundaleu, y a concientizar acerca de la importancia que es ser donante de sangre. La pregunta es por 30, Lucas Facu, por 30.000 pesos. ¿Te has preparado? Para el tipo, vos escalaste el Aconcagua, pero vos fuiste al Everest. Sí. ¿Estabas loco vos? Porque casi morís en el Everest. En el 2012 sí, casi... ¿Fue cuando te va a buscar tu mujer? Me fue a buscar mi mujer. Se tomó un avión y se fue a Nepal. Yo me enteré cuando sonó la puerta del cuarto del hotel. Yo no me podía ni levantar. Se abrió la puerta y estaba María. Pero ahí casi te morís de posta. En Kathmandú. Sí.
No sé cuán cerca. ¿Pero por qué falta oxígeno? ¿Por qué? Me dio mal de altura. Mal de altura es algo que sencillamente te puede pasar. Es algo de lo que yo siempre hablaba y de no descuidarse, porque la montaña puede confundir un descuido tremendo con soberbia. Uh-huh. Y yo lo decía antes eso. En el 2009 yo había escrito que una montaña puede confundir descuido con soberbia, y a la montaña no le gustan los soberbios. Me descuidé. Jugué un partido de fútbol. ¿Vos escalaste el Aconcagua en qué año? En el 2003. ¿2003? En el 2010, sí. Y en el 2016. Y al Everest fuiste en el 2012. En el 2012 y casi me muero. Casi la quedas. ¿Qué cuando va tu mujer a buscarte? Y cuando lo viste a María después de todo lo que habías pasado, ¿qué sentiste? Y es que lo que pasa es que sentí lo mismo que la había sentí la, cuando la vi por primera vez. De hecho, nos casamos. Ahí. Ahí en el... Sí, en, sí. Yo tenía que esperar unos días, sí. Camino al Everest, porque ahí está muy cerca. Camino al Everest, sí. Vos vas caminando como si fuera por un camino de hormiga. Es un camino de hormiga que se camina desde siempre, es por ahí. Y vas caminando por diferentes pueblos en 70 kilómetros que hay desde Lukla hasta el campo base. Está un monasterio que se llama Tenboche y es el monasterio más alto del mundo. Cuando la vi a María aparecer ahí en Katmandú, yo recién... Llegó hasta ahí. Se tomó un avión. En avión, obviamente. Pero se tomó un avión, fue a Nepal, fue a Katmandú, preguntó dónde estaban las expediciones. ¿Dónde está el loco ese? ¿Dónde está el argentino que evacuó? Sí. Le dijeron el hotel tal, fue al hotel tal, dijo la habitación de este señor allá, pum. Tocó la puerta, abrió y estaba yo tirado en la cama, que tenía que esperar, porque lo que tenés que hacer cuando te da mal de altura, edema cerebro-pulmonar, claro, es bajar. Claro. Y una vez que bajaste... Por supuesto, controlado y demás, y ahí, párrafo aparte para Pablo Betancourt, mi compañero y camarógrafo, estábamos haciendo un documental para Telefe para poner la bandera de donar sangre salvavidas en la cumbre. Esa era la historia. Y cuando bajamos, Pablo me baja, me salva la vida porque me descompensé en el helicóptero cuando estaban evacuando. Y hizo bajar el helicóptero en Lukla, me estabilizaron. Yo tengo recuerdos tremendos de eso. Y después me llevó a Katmandú y ya... cuando vio que estaba fuera de peligro, que yo ya lo que iba a tener que hacer era volver a Argentina, él estaba hablando con nuestra productora de acá y dijo, me voy a ir a poner la bandera a la cumbre del Everest, que es lo que el chango este tenía que hacer. Me miró y me dijo, no me voy a olvidar más. Me dijo, perro, abrigala porque te la voy a llevar a la cumbre del Everest. ¡Fum! Se fue con la bandera. ¿Y llegó? Y bajó después junto con Fernando Grajales, pusieron la bandera, pintaron la bandera a donar sangre salvavidas en la cumbre misma del Everest. Vayan acá al obelisco. Impresionante. Vayan acá al obelisco. La próxima. Por favor, Facu. Digo eso porque, pará, este tipo de cosas... Tengo un amigo que casi se muere también, hace poco tiempo, tratando de hacer algo así. Este tipo de expediciones son... de un riesgo altísimo, altísimo, altísimo. Y vos ya tenés hijos, ¿no te dio miedo por los chicos? ¿Sabés qué pasa? Que vos no vas a una montaña o a hacer... Yo estaba haciendo una campaña. Sí. Y a la campaña vos no te vas a ver si te morís. Vos te preparás, yo me preparé un montón, ya había escalado el Aconcagua, claro, ya tenía experiencia, iba con amigos en esa expedición. Entonces, siempre te puede pasar algo. Pero tengo hijos y cruzo la calle. Y salgo todos los días en auto y voy a trabajar y vengo, ando en moto. Digo, no podés dejar de vivir por miedo a... Porque si no, no haces nada. Reconozco que fue un golpe para mí ver que de golpe estaba... No hacer nada, ir al Everest, hay un... Sí, sí, pero yendo preparado. De hecho, en el 2016, cuando volví, fui primero a la Aconcagua. Uh-huh. Y la razón por la que fui era no solamente para entrenar en altura, para ver cómo estaba mi cuerpo respecto de aquello que había ocurrido, sino que fui más a pedirle credenciales. A pedir credenciales, a decir, che, esto es en serio, me lo tomo en serio. A probarte vos. Sí, a ir a decir, me quiero ganar el derecho. Bueno. En algún punto creo que... Ah, hay algo en vos que te fascina, que te gusta, está en vos, es innato, y sí, además lo haces por una causa. Sí, más bueno, y a probable. María nos casamos en el monasterio de Tenboche frente a un monje de clausura que está ahí y que tenía 26 años en ese momento, y que dijo, ¿en qué puedo ayudarlo? Mirá, nos queremos casar, me da lo mismo. Pero mata a María, la mujer de Facu, María Susini, sí, sí, porque no, dejar todo e irte a buscar allá... Todo, digamos, acomodó, ¿no?, los chicos en la tarde, acomodó los chicos, hizo todo, pum, se subió el avión. Se mandó. Sí. La pregunta era por 30.000, a ver, diremos, estamos jugando con Facundo Arana, sí, el tipo que recorre el mundo para concientizar acerca de la donación de sangre. ¿Dónde llegó? ¿Eh? ¿A quién quiere ser millonario? Mirá. Grande. Hoy sí que lo van a ver en todas partes... Y estamos escuchando su mensaje, el de Facu, y a vos te pregunto esto, y a vos, Facu, por supuesto que también. Por 30.000, escuchá. Facundo, según la tira Mafalda, ¿a qué se dedica la madre de Libertad?
A, traductora de francés. B, jardinera. C, ama de casa. D, médica pediatra. Según la tira más falta, ¿a qué se dedica la madre de Libertad? La pregunta es por 30 mil pesos. La C. Es, la C, quiero decir, de saber, es la respuesta A, traductora de francés. Me la juego. Pero con la última palabra. ¿La C o la A? No, no, es la A, traductora de francés. Ah, como decía, la C. Sí, sí. La sabías y es la A, traductora de francés. Sí. Última palabra, Facu. Última palabra. La pregunta es por 30 mil pesos, por 30 lucas. Facundo, dijiste que la madre de Libertad es traductora de francés. Por 30 mil, Facundo, no usaste comodines que tenías. Quiero que sepas que tu respuesta es que... Correcta. Es correcta, excelente. Muy sí, bien. Llegamos a los 30. Aseguramos 30 lucas. Igual después de haber escalado la Aconcagua, el Everest, creo que no tenés miedo a nada, Facu. Yo te voy a decir una cosa. ¿Perdiste miedo o no? ¿Miedo? No, sí. No, al contrario. Bueno, vos sos padre. Sí, mucho. Los miedos se ponen tan a flor de piel. ¿Sabés que es cierto lo que decís? Una vez que uno es papá, digamos, lo que pasa es que cambian las prioridades. Vos ya no temés por vos. A vos no te importa absolutamente nada. Sí. Pero con tus hijos sí. 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 Por eso te preguntaba hoy, cuando ibas a escalar estos lugares de tanto riesgo, tanto peligro, si no pensabas en ellos en un momento, cuando te las viste tan feas. Pero es que en realidad pienso en ellos, ¿sabés? Sí. De hecho, llegando a la cumbre en el 2016, te lo juro por Dios, que 30 metros, que en eso es mucho tiempo por recorrer, porque vos vas caminando muy despacio y el corazón se te sale del pecho y la adrenalina a 7000, pero vas preso en tu cuerpo. Y lo único que pensaba era en bajar, yo quería bajar con la cumbre para contarle en el colegio a los chicos, con sus compañeritos, cómo era. Y me imaginaba armándoles una carpa y mostrándoles y metiéndolos adentro del traje para que vean. Y me imaginaba eso. Y eso era la... la zanahoria que a mí me llegaba, claro. Para poder ir hasta la vida. Pensé en los chicos, ¿Ese aventurero desde siempre, desde muy pendejo? A mí me gusta mucho la naturaleza y recorrer, pero cuando empezás a recorrer y empezás a ver lugares, y ni te digo cuando un día te costó caminar 2 metros. Y entonces un día estás caminando vos, kilómetros y kilómetros, y ni hablar escalando algo tan enorme como es el Everest. ¿Pero tuvo que ver tu enfermedad con todo esto que hiciste después? Mira, lo pienso muchas veces. No lo sé decir, porque el cáncer es una cosa, pero pasaron muchas cosas. En la vida de cada uno pasan muchas cosas. Vos decís, che, ¿fue esto? Puede ser, puede que no. Puede ser que haya sido la cara que puso mi vieja y que yo la vi cuando me estaban diciendo a mí lo que tenía. ¿Entendés? Por ahí fue eso. Por ahí fue... la cara de mis hermanas cuando se enteraron. ¿Y quién te salvó, Facu? Siempre en la vida de uno hay una persona. Seguramente son varias, pero hay una que es la que te salva. No te las puedo decir por orden de... No te las puedo decir, es como una ensalada. Está Santiago Pavlovsky, la gente de Fundaleu, mi vieja, así, con mi viejo, con mis hermanas, con la familia. Santiago Pavlovsky es el médico, sí. Sí, Santiago Pavlovsky es... Fue, bueno, toda la familia Pavlovsky vienen así. Hoy su hijo es el director médico, su sobrino, perdón, es el director médico de Fundaleu. Entonces, Maiko Pavlovsky. Entonces, es toda gente a la que... Deberle la vida a alguien es muy fuerte. Muy fuerte, porque es una sensación física. ¿Dónde lo pones? Porque uno siempre, la imagen que tiene tuyo, que sos un tipo tan buena onda, tan tranquilo, sin ningún tipo de altibajos emocionales, que seguramente los tenés como los tenemos todos. Como todo el mundo. No para afuera, digamos. Siempre cuando se te nota, cuando se te ve en una nota o cuando, no sé, lees una nota tuya también en las revistas, sos un tipo muy tranquilo, muy tranquilo. Seguramente viene desde ahí todo eso, desde por todo lo que pasaste. Mira. Que ha tallado tu carácter. Me parece que tiene que ver con el sentido común. Yo arranqué muy temprano a estudiar teatro, me gustó, me fue bien, me hice actor, me hice músico, quería tocar el saxo desde muy chico, toco el saxo, quería ser papá, tengo mis hijos, tienen salud. Tengo a mi compa con la que nos elegimos hace 12 años y buscaste sigo... mucho a tus hijos, ¿no? Pero un montón. Pero digo, yo miro hoy, sí. Me va bien en el laburo, realmente me va bien. Vos estás en una situación como muy parecida. Sí. Y después tenemos las cosas de todo el mundo, pero si yo no tengo calma y no tengo buen humor y no tengo
con la vida que busqué y elegí y puedo tener, entonces, ¿qué le puede quedar a una persona que no lo pudo hacer, que no pudo concretar sus sueños, que no puede llegar a fin de mes? Sos una persona feliz, plena. Pero soy por lo menos una persona agradecida. Después, la felicidad, ¿viste? A veces a la mañana te levantás y parece que no te anda la cuerda, ¿viste? Pero con los chicos, sí, y teniendo con tu compa con la que compartís la vida, sí, y a mí me dan ganas. Bueno, está Facundo Arana con ganas de ganar toda la plata, sí, y para Funda Leo viene a jugar, sí, el tipo se sentó y viene a responder las preguntas. Vamos. La pregunta por 50 lucas es la siguiente. Facundo, por 50 lucas, ¿quién fue el autor de la frase "procuraré hacerme digno de llamarme hijo de la patria"? ¿Quién lo dijo? A, José de San Martín; B, Manuel Belgrano; C, Mariano Moreno; D, Domingo Faustino Sarmiento. Procuraré hacerme digno de llamarme hijo de la patria. ¿Quién lo dijo? La pregunta es por 50 mil pesos. Tenés como bien si estás en duda, Facundo. Estar acá sentado me hace dudar de todas las respuestas. Y te vuelvo a decir lo mismo que te dije con Juseifa, Valoro, Rafo y Agote. Ver estos cuatro apellidos así puestos. ¿San Martín, Belgrano, Moreno o Sarmiento? La única razón por la que me animo a decir Manuel Belgrano es porque en estos días lo citaron y pusieron que esta frase era de él. Y yo tuve un pensamiento que es es un pensamiento que tenemos en común todos los argentinos. Y pensé justo en eso. Me voy a jugar por Manuel Belgrano sin buscar un comodín. Voy a decir que es la respuesta B, última palabra. Respondiste que Belgrano dijo "procuraré hacerme digno de llamarme hijo de la patria". La pregunta es por 50 mil pesos. Facundo, tenías comodines que no usaste. La C, Mariano Moreno, es incorrecta. La D, Sarmiento, también. Procuraré hacerme digno de llamarme hijo de la patria. ¿Quién lo dijo? ¿San Martín o lo dijo Belgrano? Me da igual si la dijo cualquiera de los dos. Le queda bien a los dos. Le queda bien a los cuatro. Me juego que es Manuel Belgrano. Ya lo dijiste igual, última palabra. ¿Fue San Martín o fue Belgrano? ¿Fue San Martín o fue Belgrano? Procuraré hacerme digno de llamarme hijo de la patria. ¿Quién lo dijo? La pregunta es por 50 mil pesos. Facundo, por 50 lucas. La respuesta es correcta. ¡Grande! ¡Fue Belgrano! ¡Fuerte el aplauso para Facu! Bien. Vamos que seguimos. Poco a poco se va poniendo más crocante la cosa, Facundo. Ya te quiero ver más arriba en un rato, vas a ver. Sí. A ver, mostrarnos dinero. Vamos a jugar por 70 mil, por 70 lucas. ¿Cómo viene la comodina ahí atrás? ¿Bien? ¿Eh? Necesita para nada. ¿De qué? Que no. Descansado, porque viene espléndido. Vení acá. En un rato te quiero ver, vas a ver. Siempre al comodín allá atrás le tiran unos ladrillazos, ¿viste? Porque... No, es que va ladrillazo. Sí. Bueno, vamos a jugar ahora por 70 mil pesos. Estamos con Facundo Arana jugando para Fundaleo, como ya te lo hemos dicho. Y la pregunta por 70 lucas es la siguiente. Facu, ¿qué personaje bíblico mató a 1000 filisteos utilizando como arma solo la quijada de un asno? ¿Qué personaje bíblico mató a 1000 filisteos utilizando como arma solo la quijada de un asno? A, Josué; B, Goliat; C, David; D, Sansón. La pregunta es por 70 mil. ¿Josué, Goliat, David o Sansón? ¿Qué personaje bíblico mató a 1000 filisteos utilizando como arma solo la quijada de un asno, Facu? ¿Josué, Goliat, David o Sansón? ¿Puedo usar un comodín? No. Sí, tenés 50-50 si tenés dudas. ¿El del público o el más uno? Como quieras. La pregunta es por 70 mil pesos. David.
tiró a Goliat con la onda. Claro. Sansón, me puedo estar equivocando como un loco, pero había tirado las columnas. ¿Tenés comodines si no estás seguro? Sansón no fue Hércules ese. Sansón tenía el pelo largo y cuando le cortaron el pelo... ¿Qué personaje bíblico mató a 1000 filisteos utilizando como arma solo la quijada de un asno? ¿Josué, Goliat, David o Sansón? ¿Tenés, si querés, comodín del público, 50-50 más uno, la ayuda de Cecilia? Voy a pedir... ¿El público 50-50 o Cecilia? Voy a pedir primero el 50-50 porque creo que... ¿Querés saberla? Estoy entre Josué y Sansón porque David y Goliat los quiero sacar del coso, pero ahora que voy pensando y... Tranquilo, pensalo todo lo que quieras. No, es que... La pregunta es por 70.000. Más pienso, más me equivoco, más pienso, más me embrollo. No sé de historia bíblica, no sé tanto. Leía cuando era chico y ya... Se me olvidó todo. Voy a ir con el comodín del 50-50, por favor. 50-50. 50-50 para Facundo Arana, la cuenta de 3, 2, 1. Ahí vamos. ¿David o Sansón? Esto es lo que quedó. ¿David o Sansón? Voy a ir por la respuesta de Sansón, última palabra. Facundo Arana acaba de decir la de Sansón, última palabra, cerraste todo tipo de posibilidad de cambio, Facundo. Asegurado tenés 30.000 nada más hasta el momento y estás jugando por 70.000 pesos. ¿Qué personaje bíblico mató a 1000 filisteos utilizando como arma solo una quijada de asno? ¿Fue David o fue Sansón? Facu, por 70.000 pesos. Por 70 lucas. Tu respuesta. La de David o Sansón. David o Sansón. Sabes que es incorrecta, ¿no? Es incorrecta. David. La respuesta de es correcta. Bien, Sansón, bien. Bravo. Así, ¿no? Le bien. Tienen que poner. Fuerte el aplauso, vamos. Bravo. El tipo subió el Everest en la Aconcagua y yo. Acá la queda. Tenés que... Respira tranquilo ahora. No, pero le tienen que poner un... ¿Qué? Un, ¿cómo se llama? Un tensiómetro a la gente que viene acá y ponerlo en vivo. Igual, para. Yo le quiero contar a mucha gente que dice, ojo, porque hay mucha gente que va a jugar, por ahí un poco, gente un poco más grande con problemas, pero acá hay una ambulancia y médicos. No, yo ya lo sé. Bueno. Bajo la presión, sí. No. No, y además... cosas que pensás que sabés, sí. Y venís acá y los nervios hacen que se te mezclen los personajes bíblicos, todo lo que crees saber, no lo sabés. Perdona a la gente. Facu, ¿somos religiosos? ¿Sos creyente o no? Soy muy creyente. Sí. No soy tan religioso como creyente. Creyente. Soy muy creyente. ¿Sos católico? Sí, soy católico, pero soy muy creyente. Claro. ¿Sabés? Sí. Pero de todas maneras, estas son cosas sin intermediarios, digamos. Es vos con Dios. Sí, de todas maneras, tengo muchos intermediarios muy amigos a quienes les... He pedido mucho consejo muchas veces en la vida. Entonces, soy muy agradecido, pero también va avanzando mi paso en la vida y voy sacando mis propias conclusiones. Y cada vez miro más hacia arriba en vez de mirar hacia el costado. Y cuando miro al costado, trato de encontrar algo que me fue funcionando muy bien, que es que con respeto... Podés hablar con cualquier persona, podés caminar en cualquier lugar. Y una sonrisa también. Exactamente. Respeto y una sonrisa. Sí. Facundo Arana, ¿cuándo para Fundaleu? A ver, dile, mostrarnos, vas a jugar ahora por 100 lucas, Facu. Antes de jugar por 100.000, Facundo tiene... contame acerca... No me recupero de Sansón todavía. ¿Estás? Tómate un traguito de agua, tómate un traguito de agua. Yo pensé que... ¿Vos la Cecilia la sabías? Estaba a punto de con esto. ¿Sí? Pero además justo antes había dicho, no le tiré con un ladrillazo y dije, esto es un ladrillo para cualquiera, salvo que... Facu, vos seguís, vos seguís así y... Viene bien. Y ojalá que no me tires Cecilia una cosa de recién. Cecilia oficia hoy de comodín, es la comodina de Facundo Arana que vino a jugar con nosotros. A ver, diré mostraros nuevamente, tenés Facu, comodín del público, comodín muy importante y el más uno que es la ayuda de Ceci. La pregunta por 100.000 pesos ahora es la siguiente. Facundo...
¿Qué serie animada se estrenó el 13 de agosto de 1997 en los Estados Unidos? 13 de agosto del 97. A, South Park. B, Beavis and Butthead. C, Futurama. O D, The Critic. ¿Qué serie animada se estrenó el 13 de agosto del 97? South Park, Beavis and Butthead, Futurama o The Critic. The Critic la descarto de una porque It Stinks, eso que decía, el dibujito del crítico, es... No, la descarto. Quiero ir por todos mis comodines. South Park, amé, pero no me acuerdo. Beavis and Butthead, las vi a todas, no me acuerdo cuándo fueron estrenadas. Ubicate en tiempo y espacio, ¿eh? ¿Qué serie animada se estrenó el 13 de agosto del 97? La pregunta es por 100 mil pesos. Está jugando Facundo Arana. ¿En quién quiere ser millonario? Por 100 lucas, Facu. Tenés comodines si querés, ¿eh? Mm. South Park, Beavis and Butthead, Futurama o The Critic. Dijiste The Critic, la saco. Sí, pero... Me da lo mismo tanto Futurama como Beavis and Butthead y South Park. Tengo mi preferida, pero voy a pedir que el público me ayude y ojalá que pueda. ¿Vas a ir con el público? Voy a ir con el público. A ver, voto del público, atención, los que quieran saber, si no lo pulsen, por favor, esto es por tendencia. ¿Qué serie animada se estrenó el 13 de agosto del 97 en Estados Unidos? A, South Park. B, Beavis and Butthead. C, Futurama o D, The Critic. Pulsen, ¿eh? Los que quieran saber, si no, no pulsen. Ahí vamos. A ver qué dice el público. Facundo está jugando por 100.000. El 86% de los que pulsaron dijo la A, South Park. Voy con la A. Última palabra. Público, muchas gracias. Voy con la A, con ustedes. Es mucho... el porcentaje, así que espero que sepan mucho más que yo. Voy con la A, última palabra. Sí, sí. La pregunta es por 100 lucas. Con ayuda del público, Facundo, respondiste la A, South Park. El 13 de agosto del 97. Facundo. Esta la sabía, era mi serie favorita. Es mi serie favorita, South Park. La respuesta sí, va. Es bien, correcta. Va. Bien, bien, bien ustedes. Carás. Muy buen. Muy South buen. Park, sí, buen. 97. Muy buen. Muy buen. Muy bien. Bravo. Muy buen. Facundo va a jugar por 130 lucas. Sí, sí, y con un comodín, ¿eh? El comodín de Ceci. ¿Eh? Comodín de Ceci. 130 lucas, ahí estamos viendo. Mirá, Facu, tenés, como te dije, el más uno. Y todavía no llegaste a los 180.000. Cuando llegues a los 180, asegurás 180 lucas. Asegurados hasta el momento, tenés 30.000 pesos, Facu. Vamos a jugar por 130.000. Ahora la pregunta es la siguiente. Facundo, en línea recta, aproximadamente ¿cuántos kilómetros hay entre la ciudad misionera de Posadas y la rionegrina de Bariloche? En línea recta. A, 1.500 kilómetros. B, 1.700 kilómetros. C, 1.900 kilómetros. O D, 2.100 kilómetros. Aproximadamente, ¿cuántos kilómetros sí hay entre Posadas y Bariloche, si trazáramos una línea recta? Ubicalas en el mapa. Sí. En Posada Misiones y Bariloche, en Río Negro, ¿no? De acá... a Bariloche tenemos 1.600 kilómetros. Si no me equivoco, porque son todas distancias que yo sé, de acá a Jujuy
tenemos 1.600 kilómetros, pero puedo estar muy equivocado porque se me mezclan todos los números acá ahora. Sé que de la que acusó ya tenemos 5.121. Si tengo que jugarme de Posadas, que sé que de acá a Cataratas, por ejemplo, tenemos como 1.600 kilómetros, pero es como 1.600, no me acuerdo exactamente cuántos son. Me voy a inclinar aproximadamente cuántos kilómetros hay entre la ciudad misionera de Posadas y la Río Negrina de Bariloche. ¿1500, 1700, 1900 o 2100? ¿Cuántos? Voy a ir con la respuesta de 2100 kilómetros. Última palabra. Pasa que no quiero jugar con el comodín de Cecilia porque estoy en duda, pero me hacen dudar más los nervios. Simplemente te pregunté última palabra. Cuando me digas, cierro. Última palabra. La D. Dijiste que hay 2.100 kilómetros aproximadamente entre Posadas y Bariloche. En línea recta. Línea recta, sí. La pregunta es por 130.000 pesos. Facundo. La distancia en ruta aproximadamente es 2.499. En ruta. Si trazaras una línea recta aproximadamente, ¿cuántos serían? Vos respondiste 2.100. Facundo, estamos jugando por 130.000 para Fundaleu. Quiero que sepas que la A1500 es incorrecta. La B1700 también es incorrecta. ¿Es la C o es la D? La D. Respondiste la D. Respondiste la D. Y quiero que sepas, por 130.000 pesos, que tu respuesta, la D. Hay un poco de agua. ¿Me das tu agua? ¡Es correcta! ¡Vamos! ¡Claro que sí, bien! ¡Fuerte el aplauso para Facundo! ¡Madre mía! Que va a jugar por 180 lucas. Vení, vení. Gracias, Tito. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. Una dama Juana de agua traele a Facundo. Vas a jugar por 180 lucas, Facu. Respira hondo. Facu, bueno, antes de continuar hablando de Fundaleu, de la donación de sangre y todo, contá un poquito de Pequeña Victoria. Ah. La verdad que una tira que rompe con muchos prejuicios, que va adelante, que es de avanzada. ¿Te costó mucho aceptar el proyecto? ¿Tuviste prejuicios o no? No, cero. No. ¿Sabes por qué? Porque me llamaron de Telefe y me dijeron, tenemos una historia para contarte y queremos que seas parte de esto que vamos a armar. Es un proyecto que nos encanta. Vine. Me junto con Darío Turobelsky, con Guillermo Pendino, con Erika Halvorsen, y me dicen, vamos a contar una historia de amor. Digo, genial. Y veía que, viste, me lo iban contando como vos cuando me estás diciendo si es correcto o no. De a poco. Me miraban, viste, entonces le decía, buenísimo. Sí. Cuento historias de amor. Ajá. Y cuando dicen que es una chica trans la protagonista, ¿qué te pasó a vos? Me llamó la atención el recelo con el que me lo estaban contando. Y me puso muy contento, porque ahí fue como la primera vez que yo pude darme cuenta que lo que me enseñaron a mí en mi casa, mis viejos, estaba muy bien. Porque mis viejos me enseñaron a amar. Y entonces, para contar una historia de amor, después esto me trajo muchos problemas porque yo tenía que encarar un personaje. Pero una noche me levanto, yo decía,
Está todo bárbaro. Cuenta una historia de amor. Pero me hacía ruido porque yo trato siempre de buscar cómo defender a mi personaje. Sí. Porque tenés que defender a tu personaje para poder creerlo, crearlo. Es esta cosa que hacemos los que contamos historias. Y entonces me cerraba todo y estaba todo fantástico, pero no le encontraba, decía, ¿qué pasa con este tipo que tiene su vida, está tranquilo ya? Tuvo sus elecciones en la vida y de golpe se enamora de una chica trans. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y vos sabés que no le podía encontrar la respuesta y yo decía, ¿cómo hago para construir este personaje? Una noche, tarde, la llamo a Mariana Genesio, mi compañera, que es una genia total, y me atiende. Hola, Mariana. Encontré la razón por la cual este personaje es un capo. Está todo bien con este personaje. Se enamora de una chica trans. Es absolutamente normal. Se puede, lo entiendo. ¿Sabes por qué? Porque el amor no tiene género. Claro, totalmente. El amor no tiene género. El respeto no tiene género. No tiene género. Entonces este tipo se enamoró. Y cuando vos te enamorás, no te enamorás ni de un traste, ni de... Vos te enamorás de un alma. Si no, no es real amor. Si no, es otra cosa. Tiene otras palabras, pero si es amor y este tipo se enamoró y es un amor que crece, te enamoraste de un alma. Todo el resto muta, acá vos te enamoraste de un alma. Y ese amor es para siempre. Todo esto que estamos hablando y todo es como que quedó tan atrás, digamos. No te creas, porque yo lo razoné. Hay una ley de identidad de género, hay tantas cosas. Sí, avances, pero son todas, bueno, pero vino no, todo para, de la... En un canal tan familiar como es Telefe. En un canal la familiar. La novela, Horario Central, sea una novela que cuenta sí, un amor. Pero todo esto, te digo, para que veas que no fue una cosa de sí, vamos a contarla como quien tira un dardo al blanco y se le pegas al centro. A mí me importaba muy, pero me importaba mucho poder entender qué estoy contando y por qué lo estoy contando. Porque a mí no me estaban llamando por haber hecho Padre Coraje o por haber hecho Vidas Robadas. A mí me llamaban porque soy Facundo. Y eso a mí me dio mucho honor, porque entonces, casi si ellos no lo sabían, pero sin querer, a mí me pusieron enfrente de un espejo en mi casa a decir, ¿yo puedo contar esta historia de amor? ¿Qué me enseñaron a mí en mi casa? Y me copó mucho ver que yo aplaudo a mis viejos así, diciendo ellos me enseñaron a amar. Y el amor de verdad no tiene género. ¿Y te podría haber pasado de enamorarte de una chica trans? Mirá, no me pasó porque me enamoré de mi mujer, con quien estoy, pero supongo que sí. Y sobre todo después de haber conocido y laburado con Mariana, de decir, ¿cómo no va a poder un tipo enamorarse de una mujer trans? Una persona se enamora. El problema es que nosotros venimos criados con otro esquema. Yo vengo criado con otro esquema, que defiendo a muerte. La defiendo a muerte, pero la defiendo a muerte no diciendo todo aquello otro no existe. No, defiendo a muerte mi esquema, porque yo con este esquema hago felices a mis niños. Pero podría no ser este esquema y ser otro esquema y ser un esquema genial. Porque no hay género para la felicidad. Hay felicidad, hay amor, hay dulzura. El amor hay, es amor, ¿no? Siento que va a ser el género. Sí, por supuesto. Y no es progre. ¿Eh? No es progre o de, contrario. Es sentido común. Por eso te digo, son muchas cosas las que en los últimos años, con luchas ajenas y luchas que vos te vas poniendo propias, porque nosotros tenemos que pensar en el mundo que le dejamos a nuestros hijos. Igual es tanto más simple. ¿Ves? Yo cuando atravieso algún tipo de prejuicios que los tenemos todos con respecto a todo tipo de cosas que te pasan en la vida, ¿no? Trato de mirar y escuchar a los chicos también. Los chicos ya hoy vienen con otra cabeza. Y nosotros lo estamos contando eso en la novela. Mucho, ¿eh? mucho más allá sí. De todo esto. Lo estamos contando en la tanto novela. Tanto prejuicio, pero... tanta cosa. Sí, enojada. Igual, a mí, permitime, Santi, les pido disculpas a todos. Yo tengo una salvedad muy grande para hacer. Porque yo cuando salgo a la calle me cruzo con toda la gente que ve cada noche Pequeña Victoria. Lo tengo cara a cara. Digo, Guillermo Pendino, el director del canal, sale a caminar por la calle y puede caminar tranquilo y nadie le viene a decir ¡eh! Pero yo cuando salgo a caminar por la calle me encuentro cara a cara con la gente que me dice lo que viene viendo. Y yo me preguntaba, ¿qué va a pasar ahora cuando salga a la calle? ¿Y sabés qué me encuentro? ¿Qué pasó? Qué linda historia que están contando. Qué bueno lo que están contando. Y mi historia no es la única historia fuerte, ¿eh? Pareciera que se hubieran metido con todo lo que... Che, ¿qué traería como lío? ¿Qué traería como quilombo? ¿De qué se está hablando? ¿Cuál es la lucha? Lo pusieron todo. Y usted elija qué quiere ver. Elija cambiar de canal. Tiene 700 canales. Elija. Pero se ve. Se ve y se entiende. Y mucha gente me dice, che, te vemos en familia. Bueno, ahora un ratito, ¿eh? Llega Pequeña Victoria ya. Y aplausos a mis compañeros maravillosos. No, para tu trabajo, Facu, está muy bien lo que han hecho, muy bien. La pregunta, ahora te quiero ver, la pregunta por 180 lucas, ayer tienes que mostrarnos, por 180 lucas vamos a jugar. Y la pregunta, aún con un comodín,
aún con un comodín. Prepárate vos para el ladrillazo. Si contestás bien esta, Facu, aseguras un cuarto comodín, Facu, si contestás bien la pregunta de 180 lucas. La pregunta por 180 mil pesos es la siguiente. Facundo, ¿cuál era el nombre del petiso orejudo, el asesino serial argentino de principios del siglo XX? A. Mateo Banks. B. Cayetano Santos Godino. C. Florencio Fernández. D. Raúl González Higonet. La pregunta es por 180 lucas. El petiso orejudo. Estamos hablando del petiso orejudo. ¿Conoces la historia? Sí, sé que estuvo encerrado en una visita a Ushuaia. Te enterás. Fuiste a la cárcel. Sí, además yo filmé una película, fui parte de una película, del reparto de una película que se llamó La Fuga, que también se filmó en ese penal. Y te cuentan la historia del petiso orejudo, que además le mató un gato que era del resto de los presos y lo mataron a golpes. Vi incluso fotos del petiso orejudo. Se llamaba Cayetano Santos Godino. La respuesta es B, última palabra. Y no te dudo ni un segundo. Hagas lo que hagas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, es correcta. Vamos. El tipo le estaba pasando horrible, ¿viste? Cayetano Santos Godino, la respuesta es correcta. Fuerte el aplauso. Bien, Facu. Ahora, ¿cómo sabe, Aseguraron acá Facu y qué su coequiper Cecilia. Aseguraron, chicos, para Fundaleu 180 mil pesos. Grande, muy bien. A ver, dile, mostranos. 180 lucas, Facu, y hoy tenés, ahora sí tenés, escuchá. Los tres del público, nuevo comodín, tres del público, que aseguraste ahora, y el más uno, la ayuda de Cecilia. No la dudaste ni un poquito. No, no, no. No, no, no. El tipo quería, no quería un misterio, ¿viste? Quería rápido la respuesta. No, ¿sabes qué pasa? Bien, era correcto. Es que realmente, aunque esté seguro, sí, me haces el silencio y se me van las pulsaciones a 7000. Ahora le mostramos de nuevo. Facu, vas a jugar por 300 lucas. Por 300 mil pesos. ¿Trajiste alguna cábala, algo? Veo que tenés mucha pulsera, mucha cosa colgante. Mirá, ya perdí, sé de dónde está las que traje de Katmandú, sé la que me hacen mis cachorros. Y ¿cuántos hijos tenés, tres o cuatro? Tengo tres. 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 Mellizos y la mayor india. Y ahí vamos, sí, pero cábalas es pasarla bien, cábalas es pasarla bien. Esta aventura se termina un día. ¿Y siempre tu casa es así tan tranquilo, o hay otro Facundo? ¿Con tus hijos? ¿Cómo es la relación? Lo que pasa es que... ¿Cuántos Santiagos tenés? No, no. ¿Tenés uno que se enoja? Yo no, es que en mi casa no, tu respuesta es correcta. No, 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 seguro. Seguro. Igual, en mi casa... Acabo de sacar una meme ahí por esta. No, escuchá. Me muero. Si vos vieras lo que sucede en mi casa... Yo, por ejemplo, detesto... andar. Yo detesto andar de traje y todo. Yo ando con un jogging viejo. Te conozco. Pará, sí. Lo peor que puede pasar en mi vida es que la gente me vea de croc. ¿Entendés? Me da mucha vergüenza, escucha. Y ando por mi casa así como un zombie soy. Escucha. Y me pongo el traje y acá vengo, pero sí, soy un tipo mucho más tranquilo. Dicen, mi amor, anda a comprar manteca. Sí. No, no, mi vida le digo, anda, manteca, y le digo así. Pero estoy muy tranquilo. ¿Sabes cuál es mi pecado capital? La pereza. Yo trabajo. Yo hace años y años y años que trabajo. Sí, por eso me sorprende lo que me decís. Por eso, pero creo que trabajo tanto porque tengo terror a la pereza. Claro. Es más, y respeto mucho a la gente que es trabajadora. Pero mucho, ¿eh? Le tengo así como un aprecio y un respeto tremendo. Sí. Pero trabajo contra. ¿Cuál es tu pecado original? Gula, pereza, lujuria, me dice el tipo, ¿viste? No. Me parece que los tengo a todos, tío. Pero no se te ve un... Yo te veo como lo más cercano a Dios que tenemos, Facu. Pues es un tipo tan bueno. Mira qué, ¿no? qué adulación después hermosa. Después de las cosas que has contado, después de las cosas que pasaste, después... Te agradezco mucho. El humor que tenés. Nos va a caer un rayo a cada uno. Un poco. Pero Facundo Arana nos hace sentir a todos que somos una porquería. No, no. Escuchá. Mirá, te digo, me da la sensación... Me da la sensación de que todo el tiempo tratamos de ser lo mejor que podemos. Y fundamentalmente... Buen compañero, buen marido, buen padre. Sí, con todos los errores que puedo tener,
que puede tener una persona. Pero tengo todos los errores posibles. Pegarle un grito a uno de mis chicos y después decir, ¿cuál era el sentido? ¿Qué padre no le ha pegado es un que grito? Que hay una hora que es tremenda, las 7 de la tarde. Sí, bueno. ¿Se pueden callar? Sí, sí. ¿Y sabés qué? No era ni tu hijo que tenía hambre, ni tu hijo que tenía sueño, ni tu hijo que estaba equivocado. Eras vos que tenías hambre. Eras vos que tenías sueño. Y te das cuenta después, cuando tu hijo está durmiendo. Entonces, las tenemos todas. Llega una hora en mi casa que es un... Bueno, la hora del baño, ¿viste? Que este es complicado. Parecemos dos paros hablando de la serie de colegio. Escuchá, la próxima pregunta es por 300.000 pesos. Vamos a jugar por 300 lucas. País, está jugando Facundo Arana para Fundaleu. Y la pregunta por... A ver, tiene que mostrarnos de vuelta. La pregunta, sí, por 300.000 pesos es la siguiente. Facundo, ¿qué país tiene una provincia llamada Saskatchewan? Saskatchewan. A, Canadá. B, Groenlandia. C, Noruega. D, Finlandia. La pregunta es por 300.000 pesos. Por 300 lucas que estamos jugando con Facundo Arana. Si en un ratito llega pequeña victoria, sí. La pregunta es por 300.000. Por 300 lucas. ¿Qué país tiene una provincia llamada Saskatchewan? Saskatchewan. ¿Canadá, Groenlandia, Noruega o Finlandia? La pregunta es por 300.000, Facu. Tenés dos comodines aún. El más uno... Y los tres del público. Voy a pedir, por favor, el... Saskatchewan. Canadá, Groenlandia, Noruega o Finlandia. La pregunta es por 300.000. Tenés comodines, ¿eh? Sí, voy a hacer. ¿Tenés el de Cecilia más uno o los tres del público? Me pasa que no entiendo por qué alguien sabría Saskatchewan. Saskatchewan o Saskatchewan. Había preparado un viaje largo y teníamos que aterrizar en Groenlandia, en Narsarsuaq. Me la jugaría toda por la B, pero supongo que si hubiera tenido que aterrizar en Finlandia, hubiera podido pensar que también estaba ahí. Corresponde a eso. Entonces no entiendo por qué alguien del público podría saberlo. Sin embargo, me tendría que tirar un... ¿Tenés tres del público o tenés Cecilia, si querés? No sé por qué alguien que fue a un colegio inglés podría saber... Ella sabe de todo igual, ¿eh? Sí, ya sé que sabe de todo. Voy a ir con Cecilia. ¿La vas a usar? Sí, sí, sí. Estaba pensando en a tres ver, del Ceci público. De pie. Facu. Ceci, voy con un ladrillazo. Mírame, ahora podés. Ahora podés mirar. ¿Sí? Quiere que la mire. ¿Sabés qué? Tuve taquicardia hasta este momento, pero me relajé apenas pediste mi comodín porque esta estoy 100% segura, positivamente. Es Saskatchewan y es una provincia de un país que amo muchísimo y que tuve la fortuna de visitar más de una vez, y es Canadá. ¿Cómo se dice Saskatchewan? Saskatchewan. Y, pero se escribe Saskatchewan. Bueno, Chugan. Sí, Saskatchewan. Te dije, Saskatchewan. Saskatchewan. Saskatchewan, Santi. 100% segura, sin ninguna duda. Si querés aplaudimos y te voy a dar. Decilo. Para que Facundo Arana se preguntaba quién iba a conocer esto, siempre tenemos una que viaja a Saskatchewan. Saskatchewan. ¡La respuesta es correcta! ¡Qué salto! ¡Claro que sí! Gracias, nena. Muchas gracias. Te pongo un regalo para darte. Ay, por favor. Muchas gracias. ¡De pie todo el mundo! Facundo Arana jugando por y para Fundaleu. ¿En quién quiere ser millonario por la pantalla de TNP? Sí. Es muy gracioso.
Es muy gracioso, Facu, sentate por favor. Pero sabía Narsasuat de Groenlandia, ¿eh? Pará, es muy gracioso porque, ¿viste lo que...? A mí me fascina este juego porque es así, es sentido común, es pensar... ¿Estuviste, Ceci, en Canadá? En Canadá sí, no estuve en Saskatchewan, pero me enamoré muchísimo del país. Me gustaría mucho conocer la parte oeste. Saskatchewan. La parte más montañosa y de lagos. Yo conozco Montreal y conozco Toronto. Toronto es un flash. Espectacular. Y la gente es espectacular. Canadá es espectacular. Bueno, país, vamos a jugar por medio millón de pesos con Facundo Arana, quien quiere ser millonario. A ver, Nere, mostranos. Facu, todavía tenés un comodín más, sí, un comodín más. En minutos llega pequeña victoria, estamos con Facundo acá. Y la pregunta es por medio palo, Facu, por medio millón. Tenés el comodín, los tres del público aún. Tres del público tiene un comodinazo aún y vas a jugar por medio millón. Entrás a las últimas cuatro preguntas de quién quiere ser millonario. ¿Cómo estás? ¿Estás bien, nervioso, ansioso? Estoy muy contento. Sí. Estoy mucho más lejos de lo que pensé que podía llegar. Me puso muy contento poder contarte de Fundaleu y de la labor que hacen. Hablar de la donación voluntaria de sangre. Me puso muy feliz. Y la verdad que lo paso bárbaro, además siempre lo paso bárbaro cada vez que te veo. Nos vimos poco, pero nos hemos visto a lo largo de la historia y yo siempre divertido. Trabajé en un proyecto, en unos capítulos de una ficción y cuando llega él es buen tipo, es solidario, todo el mundo lo quiere. Por eso te decía, Facu, sos buena gente. Escuchá. Y vas a jugar por medio millón de pesos, Facu, por medio palo. ¿Estás listo? ¿Están listos acá? ¿Claudia Fasolo? Por supuesto. La Fasolo está... ¡Qué lindos que son los dos juntos, por favor! La Fasolo... ¿No tenés algún amigo, un tío? ¿Un tío? Algo. Los conoce a todos. ¿Sí? Qué bárbaros que son. No me puedo creer. Escucha, no me boté, Fasolo, no me boté. No, no. La pregunta por 500 lucas en quién quiere ser millonario así en la pantalla de Telefe es la siguiente. Vamos a contar. 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahí vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pará, hagamos algo. Acaba de sonar la alarma, ¿sí? Que esto indica que este programa continúa mañana. Sí, mañana continuamos. Abrimos el programa mañana. Jugando por medio palo. Facundo Arana sigue mañana jugando quien quiere ser millonario. Sigan con pequeña victoria. Esto sigue mañana juntos por Telefe. Gracias, Liguria, por la ropa. Gracias, Facu. Seguimos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Dale. Gracias. Seguimos mañana. Buenísimo. Hasta mañana. Los esperamos, ¿eh? Síganlo en Telefe. Buenas noches. Hasta mañana.